¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos. Este es nuestro programa número 145. Como siempre, con toda la información, con los hechos noticiosos más importantes de los últimos 7 días, no tan solo los que ocurren aquí en la ciudad de Frías, sino también en nuestra área de cobertura y en toda la región, en todo el este catamarqueño y sudoeste de la provincia de Santiago del Estero. Como siempre, con la información para compartir con ustedes a través de nuestro canal, señal que se emite desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, y que llega a todos los lugares y ciudades que reciben nuestra señal de cable desde el sur de la provincia de Tucumán, en la ciudad de La Cocha, hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca. En Canal 8, como siempre, nos pone en el aire todos los jueves para el Valle Central, para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y para todo el interior de la provincia. Hoy tenemos muchísimo material para compartir con ustedes, tenemos mucho para informarles, para contarles, porque realmente tenemos un programa cargado con muchísima información. Se van a venir diferentes tipos de eventos en la región, se van a venir diferentes tipos de eventos en la zona y por supuesto nosotros no vamos a permanecer ajenos. También algunas propuestas nuevas para ir contándoles lo que va a venir a lo largo de toda esta temporada, de todo este periodo en este 2014. Por eso los invito a compartir nuestros principales títulos. Alud en la localidad catamarqueña de El Rodeo y Siján. La gobernadora Lucía Corpachi brindó detalles sobre los trabajos en las zonas afectadas. Frías, un camión volcó sobre la ruta nacional 157 en inmediaciones de la ciudad de Frías. Se dirigía para cargar cemento en la fábrica Loma Negra. Bañado de Ovanta, el intendente Elpidio Huaraz anunció varias obras para el departamento Santa Rosa. Catamarca, los tequis pasearon la música del altiplano por el este catamarqueño. Fueron aclamados por una multitud. Frías, el complejo deportivo Fernando Dávar, intensifica su trabajo social. Se puso en marcha el torneo del interior 2014. Coinor, de visitante, le ganó a Central Córdoba. Talleres, en su debut, sumó de a tres como visitante frente a Villa Paulina. Carlos y Elizabeth, dos sobrevivientes, testigos del terror vivido en El Rodeo, Catamarca, durante la luz que se cobró varias vidas. Muy bien, y como se lo estábamos adelantando ya en nuestros títulos, hoy vamos a tener el testimonio de Elizabeth y de Carlos. Son cuñados, estuvieron junto a sus respectivas familias. Las dos familias viajaron en vehículos y estuvieron en El Rodeo. No se pierda este testimonio, un crudo testimonio y un relato por demás impresionante de lo que ocurrió, cómo vivieron ellos la noche del alud en El Rodeo, en Catamarca. Nos van a contar cada uno de los detalles de lo que ocurrió precisamente desde el momento en que llegaron a la localidad del Rodeo hasta el momento en que regresaron a la ciudad de Frías. Les propongo unos títulos nacionales. Vamos a ir con los servicios nacionales para saber lo que pasa en nuestro país. En la apertura de la reunión continental, el presidente de Cuba respaldó el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas. La presidenta Cristina Fernández participa de las deliberaciones de la cumbre que tiene lugar en La Habana. Diego Bossio denunció maniobras especulativas en el sector de la construcción que atentan contra el plan Procrear. Falleció esta tarde en Santa Fe el diputado nacional Jorge Obeid tras sufrir un accidente cerebrovascular. El gobierno nacional envió ayuda de urgencia a Catamarca por el alud, que dejó 13 muertos, 60 evacuados y 4 desaparecidos. El poder de compra de la asignación universal por hijo creció por encima de la inflación en los últimos 4 años. La modelo Noelia Marsol radicó una denuncia penal contra el supuesto hacker de Famosas, Emanuel Ioseli, por invadir su privacidad. Manuel Lanzini dijo que la última actuación de River marcó el camino para revertir la situación futbolística del club.
El mediocampista Guillermo Fernández se fracturó el tobillo y es el quinto lesionado en Boca en lo que va del año. Y continuando con la información, y seguramente que es una información que ha tenido repercusión a nivel nacional, lo que ocurrió en Catamarca con respecto a la luz, no tan solo afectó a la localidad de El Rodeo, sino también a la localidad de Siján, también fue muy afectada por el alud que se produjo durante la semana anterior, que se cobraron varias vidas. Con respecto a este tema, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, visitó la zona de desastre y por supuesto también hizo importantes anuncios para ver cómo se va a ir ayudando a toda esta gente que ha quedado muy desprotegida, que ha quedado sin su vivienda. En una conferencia de prensa brindada a todos los medios locales y nacionales, por supuesto, la gobernadora de Catamarca hizo varios anuncios. Dos comunidades afectadas, una serie de medidas que con seguridad no van a solucionar ni remotamente sus problemas, entendiendo que catástrofes como esta quedan en las familias dolores eternos y pérdidas que son irrecuperables. Pero nos parece importante hacer una diferenciación entre lo que sucedió en El Rodeo y lo que sucedió en la localidad de Siján. En la localidad del Rodeo tuvimos pérdidas de vidas humanas y eso es lo que hizo la tremenda gravedad de la situación en El Rodeo. En la localidad de Siján, si bien solamente hubo una persona fallecida, lo cierto es que la catástrofe fue mayor desde el punto de vista físico, por decirlo de alguna manera, y quedaron, en el último relevamiento que hicimos, 14 viviendas de gente residente del lugar totalmente destruidas, y cuando digo totalmente destruidas, no lo digo a medias, sino que en las primeras oportunidades que fuimos, el día viernes, el día sábado, nos decían que estaban las viviendas ahí, pero no se veían. Hoy pudimos observar el resto de esas viviendas. Por lo tanto, en la localidad de Siján quedaron 14 familias sin techo y 3 familias en esa misma zona que habían empezado a construir su vivienda hasta la altura de la losa. Y además, esta catástrofe afectó enormemente la fuente de ingresos de esta población, ya que un gran porcentaje de los viñedos, y entendiendo que son economías familiares, estamos hablando de plantaciones de media hectárea, de una hectárea, de una hectárea y media, lo sumo, quedaron prácticamente tapadas hasta la altura de las ramas los viñedos. Están con 1 metro 70 centímetros, 80 centímetros de lodo. También PAMI les va a otorgar en algunos casos un subsidio para ayudarlos a reconstruir parte de la vivienda. Este operativo lo va a organizar el ANSES, que va a estar a partir del día miércoles en la localidad de Siján haciendo el relevamiento correspondiente. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia se va a hacer cargo de un subsidio de 1.800 pesos que se le va a entregar a las 14 familias que perdieron definitivamente su vivienda en Siján. Quiero aclarar esto, para estas 14 familias que va a ser imposible volver, ya no está su vivienda, lo ideal para nosotros es que en vez de tenerlas a todas alojadas en una escuela, puedan conseguir un lugar donde vivir, que por las características que tenemos nosotros los catamarqueños y sobre todo en el interior, en general es la casa de un familiar, a quien le ocasionamos gastos, a quien entonces este pequeño monto de dinero le va a servir para contribuir a la economía familiar de la casa donde estén alojados. Disponer también, por otro lado, que
CAPRESTA otorgue préstamos con tasa subsidiada, o sea, son préstamos muy convenientes para que aquellas familias que hayan perdido nuevamente bienes como heladera, como cama, como, y que estén en condiciones de adquirirla, pero que por supuesto les significa una erogación grande si quiere comprar todo junto, puedan disponer de este préstamo, que son a tasas sumamente bajas, prácticamente un subsidio, para reponer estos elementos que han perdido. En síntesis, lo que estamos diciéndoles es que a esas 14 viviendas, está acá el arquitecto Nivelo, Germán Nivelo, de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, con quienes que fue enviado a nuestra provincia a pedido del ministro, el ingeniero López, de nuestra presidenta, con quien vamos a firmar prontamente un convenio para construir esas 17 viviendas de Siján que han sido destruidas. Por otra parte, y una vez que terminemos con la limpieza de las viviendas que tienen barro en su interior y hagamos la evaluación de cuál es el daño y cuáles son las condiciones de habitabilidad que tienen, nos plantearemos cuál es el mejoramiento de solución habitacional que debamos realizar. Bien, nos vamos a ir buscando una pausa comercial, nuestra primera pausa en el programa. No se vaya, quédese con nosotros, tenemos mucha información para compartir con ustedes, tenemos muchísimo para contarles y por supuesto hoy tenemos el testimonio de dos sobrevivientes de la LUT en el Rodeo, en Catamarca, dos frienses que estuvieron juntos a sus respectivas familias. Pausa, ya volvemos. Abrimos aquí un nuevo bloque informativo y la noticia nos va a llevar en este caso a la Ruta Nacional 157, donde un camión se dio vuelta a su acoplado, iba a cargar cemento en una fábrica muy cerca de acá, de la ciudad de Frías. Lamentablemente perdió estabilidad el camión, el acoplado se dio vuelta sobre la ruta. Gracias a Dios no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas ni lesionados, solamente el camión transitaba en esas horas, en esos momentos, por la Ruta Nacional 157. Este es el informe. Un camión con tolva perteneciente a una conocida firma del medio se dirigía a cargar cemento en la fábrica Loma Negra cuando cruzó la zona de la rotonda de la ciudad de Frías, sobre la Ruta Nacional 157, en el acceso norte a la ciudad de La Amistad, precisamente en el barrio Las Violetas. A esa altura se desenganchó el acoplado de este camión, se dio vuelta sobre la cinta asfáltica, quedó cruzado sobre la arteria nacional. Felizmente en ese momento no cruzaba, no pasaba ningún otro vehículo, no había gente en las inmediaciones. El chofer también salió ileso de esta maniobra, ya que solamente el acoplado se habría dado vuelta. Por supuesto que después tomaron contacto las autoridades policiales, el cuerpo de bomberos, y el acoplado que fue levantado, puesto nuevamente en condiciones, retirado del lugar, para volver a dejar el libre tránsito sobre la Ruta Nacional 157. Esto ocurría el viernes en horas de la tarde-noche. Felizmente, como decíamos, un accidente que no trajo ningún tipo de consecuencias más que aquellos daños materiales en el acoplado de este camión, que reitero, iba vacío, iba buscando la carga en fábrica Loma Negra. En estas tolvas se cargan con cemento que son transportadas, por supuesto, a distintos puntos del país. Muy bien, y de lo que ocurría en la Ruta Nacional 157, nos vamos a trasladar hasta el Bañado de Ovanta, hasta el departamento Santa Rosa. Allí conversamos con el intendente de esa localidad, con Elpidio Guaraz, quien nos estuvo comentando, quien nos estuvo informando con respecto a nuevas obras que se han estado realizando en la región. Esto nos decía. Terminal de ómnibus está
terminada, está esperando ya para ser inaugurada en fines de febrero. Quisimos darle, le pusimos la fecha porque estamos esperando alguna visita de Buenos Aires. Hoy tenemos nuevos amigos, así que vamos a ver si vienen de Buenos Aires. Hemos hablado ya con Servicio Público de la provincia, tenemos muy buen contacto para que ya nos den la autorización, o sea, de transporte depende del Servicio Público de la provincia. También hemos hablado con la empresa, por ejemplo, con una de las empresas más grandes que tiene la provincia de Catamarca, que es el 25 de agosto. Hablamos con el amigo Oscar Chanquía y hemos hablado con la mayoría de las líneas que cruzan por acá, cruzan Urquiza, las líneas nacionales, Urquiza, Flecha Bus, todo lo que son de los colectivos que van desde Tucumán, que pasan por esta ruta, que van a Córdoba y Buenos Aires, ¿no? También van a parar acá, o sea que va a tener una movida linda, ¿no? Todo lo que es los medios locales de nuestra provincia y todos los transportes que vienen hacen un recorrido nacional, ¿no? Así que la terminal vamos a estar inaugurando, ha quedado muy linda, con locales comerciales y también va a tener un bar completo con todas las, con todo lo que tiene que tener, ¿no? Con cafetería, comida, completito, ¿no? Las boleterías. En la terminal también tenemos lo que es un lavadero y también va a funcionar gomería, ¿no? Y al lado estamos proyectando, ya estamos trabajando con un hermoso lago artificial, que eso ya lo estamos trabajando con un gran escultor, un gran amigo que tenemos en la provincia de Catamarca, que ya nos hizo unos trabajos muy lindos en las plazas de nuestro departamento. Bueno, Pedro, seguramente en la próxima vamos a charlar un poco más de otras obras que está encarando el municipio con mucha ambición. Sí, nosotros estamos siempre trabajando. El día viernes de la semana pasada hemos recibido ya una primera partida de una obra cloacal que hemos proyectado para Bañado de Ovanta. Ya la tenemos al proyecto listo, aprobado todo, y hemos recibido la primera partida, ¿no?, para empezar la obra. Esa también la tenemos que empezar en estos días. También hemos empezado ya con una obra muy linda, que es una obra que le llamamos nosotros Paseo de la Salud. El Paseo de la Salud consiste en un paseo justamente que va haciendo todo lo que es la costanera del río de Bañado de Ovanta hasta Ovanta y vuelve por lo que es el camino de Ampolla, ¿no? Y ahí eso va a estar acompañado con máquinas de gimnasia, con camping. Y va a terminar acá en el puente de Bañado de Ovanta, donde estamos trabajando también con un camping. Y en Puesto de la Viuda, un pueblito de acá a 7 kilómetros, estamos llevando adelante un hermoso centro cultural y también recreativo, donde va a funcionar canchas de fútbol, pileta de natación, una delegación comunal, una posta sanitaria y una placita también que tenemos ahí. Es un pueblito muy pequeño, con muy poco habitante, pero lo mismo estamos trabajando para llevar adelante este hermoso proyecto. Y continuando nuestro recorrido por el este catamarqueño, llegamos hasta la localidad de La Merced, porque allí y en todo el este catamarqueño estuvieron actuando los Tequis, uno de los grupos folclóricos que a nivel nacional está teniendo una muy buena repercusión. La gente de los Tequis estuvo visitando el este catamarqueño, por supuesto presentando la música del altiplano. Una multitud fue a disfrutar del show y por supuesto nosotros estuvimos conversando con uno de los integrantes de este conjunto musical, representante de Jujuy. Muy bien, contento de poder estar en esta fiesta del Pimiento tan linda. Como dijimos en el escenario, lamentando lo que pasó en Rodeo. Y bueno, con mucha energía positiva, más que nada, en estos casos hay que acompañar. Nosotros por las redes sociales estamos diciendo a nuestros fans que traten de acompañar, de llevar alimento. Bueno, tratemos de todo, poner un granito de arena para poder salir adelante. Pero bueno, después de eso, apoyando esta fiesta popular también,
que la gente también se merecía tener un lindo espectáculo, y cuando vinimos y dimos todo lo que podemos hacer nosotros, que es cantar y tirar buena onda. Bueno, la gente lo disfrutó, lo bailó, lo gozó junto a estos casi 40 minutos seguidos de estar arriba sobre el escenario proyectando estas viejas canciones tan recordadas, como así también las nuevas. Sí, una hora y media de show que la verdad que está completa con el último disco que nos trajo tantas satisfacciones como Rock and Techie, con canciones nuevas como Pachamama Bem y con la puesta en escena nueva en este 2014 que estamos llevando por todo el país. Y bueno, contentos porque nos está dando muchos frutos y nosotros entregarle a la gente lo que nos da, ¿no? El cariño que nos da, devolvérselo con puestas en escena y la verdad traer un show realmente casi internacional. Bueno, estaban diciendo arriba del escenario que van a viajar esta semana también es a Santa Fe. Otra de las paradas va a ser aquí en Catamarca, también en el interior de la provincia, en Recreo, en el Festival del Cabrito. Festival del Cabrito, también tenemos el Festival de Yocabil, en Santa María, así que vamos a estar volviendo. Y la verdad es que Catamarca siempre nos trata bien y estamos contentos de poder volver, de que la gente nos dé este trato, así que muy contentos. ¿Qué experiencia se llevan de este evento? Muy linda, vos viste cómo estuvo la gente, cómo se divirtió, cómo la pasó bien. A nosotros eso nos da energía, nos da buenas pilas para poder seguir adelante y bueno, seguir viaje. Bueno, ya viajan esta noche, ya están saliendo. Ya mañana tocamos en San Genaro, Santa Fe, pasado en Pergamino, Buenos Aires, el lunes en Cosquín. Así que tenemos una girita todavía bastante larga. Bueno, muchísimas gracias por esta nota también para Canal 8 y todo este grupo de comunicadores también que está trabajando en esta importante cobertura. Los seguimos esperando a Catamarca, van a ser siempre bienvenidos. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande para ustedes, un abrazo grande del corazón para toda la gente de Rodeo. Y bueno, esperemos que salgan adelante. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, recién se bajan los teques del escenario, qué expectativa importante, la gente los recibió de corazón, los recibió muy agradable, disfrutaron casi una hora y media de show aquí en esta 26ª edición del Festival Provincial del Pimiento en La Merced. Sí, bueno, la verdad es que felices de venir, un día bastante difícil para todos los catamarqueños, con lo sucedido en el Rodeo, en Pomán, bueno, Mauro dijo en el escenario, ¿no? Nosotros nos sumamos. En situación así es bastante difícil tocar, pero bueno, le pusimos tirar la mejor onda, ir para adelante y creo que con la buena energía hacen que todo vaya para adelante, ¿no? Así bueno, que, por un lado eso y por otro lado felices que nos han invitado, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, van a estar también esta semana allí en Recreo, en el Festival del Cabrito. El del Cabrito, así es. Bueno, toda la gente del Recreo, aprovecho para invitar que vayan para allá. Es desde el 14, 15, 16, en Recreo, bueno, nos vemos y disfrutemos ahí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Siempre serán bienvenidos aquí en nuestra provincia con esta cartelera, con toda esta música linda que alegra el corazón. Bueno, gracias. La verdad es que la pasamos muy bien aquí en Catamarca. Tenemos muchísimos amigos más allá de los excelentes festivales que hay, de la gente tan cálida. Y nos sentimos en casa, así que muchas gracias. Vamos a ir buscando una nueva pausa comercial con esta información. Atención, usted téngalo en cuenta, vaya agendándolo. Ya le vamos a ir contando qué días, a qué hora vamos a tener los encuentros regionales.
encuentros regionales. Dentro de muy pocos días, dentro de muy poco tiempo, ya vamos a tener esta novedad, esta inquietud, esta puesta a consideración de ustedes de encuentros regionales. No se lo vaya a perder, agéndelo, usted lo tiene que ver porque es una propuesta muy interesante que tiene nuestro canal. También les recuerdo que desee, no se vaya, una muy breve pausa comercial. Hoy el testimonio de Elizabeth y de Carlos, dos sobrevivientes de la LUT en el rodeo de Catamarca. Relatos crudos, relatos durísimos de lo que vivieron la noche del alud junto a otras personas en medio de la oscuridad, en medio de los cerros, con barro, con agua. Nos van a contar, nos van a relatar qué es lo que ocurrió precisamente en el rodeo. Pausa, muy breve, no se vaya. Abrimos aquí un nuevo segmento informativo y nos vamos a trasladar hasta la zona norte de la ciudad de Frías, más precisamente al complejo deportivo Fernando Dávar. Allí usted sabe que se está haciendo un trabajo social, un trabajo de inclusión social de aquellos niños desamparados, los llamados niños de la calle. Bueno, el profesor Dick Cabrera junto a un grupo de profesores que depende de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Frías están trabajando en este complejo deportivo y por supuesto están incorporando a estos niños de la calle para que practiquen deportes. A esto también se suman las clases de aeróbic, clases que son totalmente gratuitas y que se realizan todas las noches. Pero ¿quién mejor que el profesor Dick Cabrera que nos cuenta con respecto al trabajo que se hace en el complejo deportivo Fernando Dávar? Bueno, estas actividades hace más de 3 años y medio que venimos trabajando junto con el gobierno municipal, en la cual se ha implementado muchas actividades, más que actividades de contención barrial para todos los chicos de los barrios. Hemos logrado muchos objetivos de muchos chicos de la calle que ahora están haciendo de deporte y tienen unos talentos impresionantes, en la cual están en hockey, en vóley, en básquet, en roller. Y bueno, gracias a Dios, las cosas están saliendo muy bien. Y bueno, y también con el apoyo de la Secretaría de Deporte, que está a cargo el señor Stanley, el profesor Stanley. Hemos pasado algunas noches y hemos visto la cantidad de personas, mujeres, niños, grandes, de distintas edades, que van a las clases de aeróbics. Eso ha tenido un buen resultado porque la ama de casa, más que nada, no tiene que producirse mucho para ir hasta el complejo y participar. Sí, mira, este es el segundo año que estamos trabajando con esta actividad. Es impresionante la cantidad de la concurrencia de familias mayores con sus hijos. Van a hacer esas actividades que, gracias a Dios, gracias a Dios te digo que la estamos llevando muy bien. Y aparte, esto refleja a las demás instituciones también y barriales que también tiene que haber un playón más, ¿me entiendes? Que lo puede invitarlo a lo nuestro. Por ejemplo, el miércoles anoche hemos tenido arriba de 150 personas, impresionante la cantidad de gente que van. Y bueno, gracias a Dios, hasta ahora todo bien. Dick, ¿se paga algún arancel? ¿Tiene algún costo las clases? ¿Los chicos que van a practicar deporte? En ningún punto de vista, todo sin fines de lucro. Nosotros tenemos elementos para los chiquitos que de menos recursos económicos le prestamos las pelotitas de vóley, básquet, los palitos de hockey. Bueno, gracias a Dios los padres se han concientizado y ahora los mismos padres le han comprado equipo a los chiquitos, que esos chiquitos andaban en la calle. Y realmente es un orgullo para Fría, ¿me entiendes? Y además nosotros tenemos una responsabilidad grandísima, ¿me entiendes?, para trabajar con los chicos de ese nivel, que no es difícil, ni fácil tampoco.
Por último, seguramente que hay mucha gente que te acompaña, vos sos la cara visible, pero hay un grupo de gente que también está dando una mano, que está acompañándote y que hace que esto sea posible. Sí, la verdad, como te digo, esto es conjunto del municipio, gobierno y Secretaría de Deporte. Ahora contamos con unas enfermeras. Por cualquier cosa de los chiquitos y señoras también que van a hacer aerobic, se toma la presión y bueno, como tiene que ser, ¿me entiendes? El control correspondiente sanitario. Y bueno, amigos, yo los invito y aprovecho por este medio de invitarlo a todas las familias frías que vayan a concurrir al complejo, que no se van a repetir la parte aeróbica, que la gente se copa, principalmente la familia mayor y también los jóvenes también. Dick, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitar. Continuamos con la información y la información nos lleva a la ciudad de Recreo, más precisamente a la ciudad de Recreo. Viajamos imaginariamente y llegamos hasta la ciudad coscoína, a la ciudad de Córdoba, a Cosquín, allí donde se está desarrollando en estos momentos el Festival Nacional de Cosquín, el festival más grande que hay en Latinoamérica con respecto al folclore. Allí, precisamente, en ese lugar tan tradicional, tan importante, tan caro a los sentimientos de la música folclórica, allí el intendente Daniel Polti dio una conferencia de prensa con el lanzamiento oficial de una nueva edición del Festival Nacional del Cabrito. Esto habla de que Cosquín le da espacio a todo, no solo a todos los artistas, sino a toda la gente que quiere hablar un poco del folclore. Nosotros venimos del Recreo, Catamarca, del Festival Nacional del Cabrito. Año a año lo estamos haciendo crecer. Este año tenemos la inauguración de nuevo escenario, un escenario nuevo con camarines abajo. Tenemos una cartelera que todos los números que pasan por acá también pasan por nuestro festival. Y también nuestro festival no es televisado porque creemos todavía que canten nuevos valores en nuestro festival. Y por ahí la televisación hace que los nuevos valores no se aprecien, ¿no? Entonces queremos. Nuestro festival comienza a las 10 de la noche y no sabemos a qué hora termina, porque pasan muchísimos cantores, pasa muchísima gente, bailarines, cantores, cantoras. Hay una cantora catamarqueña que dice que el lugar donde más mujeres ha visto cantoras ha sido en la ciudad de Recreo. Así que bueno, los esperamos para el Festival Nacional del Cabrito del 13 al 16 de febrero en la parte folclórica, y el último día tenemos una yapa con cuarteto, porque como estamos cerca de Córdoba tenemos mucha afluencia de los cuarteteros y bueno, nos visita toda la gente del cuarteto también en Recreo. Es un festival hermoso donde van a poder ver la puesta y la salida del sol, así que se toma mucho, se come rico cabrito. Somos la capital nacional del cabrito. Siempre peleamos con la intendenta de Quilino, porque Quilino tiene el festival provincial del cabrito. Y bueno, el cabrito cordobés se compra en el departamento de La Paz, donde soy yo, y de ahí se trae y se degusta el Quilino. También lo invitamos, por supuesto, a degustar los ricos cabritos y la rica gastronomía. Tenemos desde lo que se les ocurra hecho con cabrito, ¿sí? Cabrito a la llama, cabrito a la parrilla, cabrito, empanada de cabrito, así que cabrito en el cabeche también tenemos, así que bueno. Tenemos champaina. Pablo, no sé, creo que trajo champaina para convidarle después, y ha traído algunas cosas, algún bocadito para que después ustedes, cuando desciendan en el salón de abajo, van a poder degustar de un poco de cabrito. Así que bueno,
Tenemos uno de los festivales más importantes de Catamarca, el segundo más importante, el más importante de toda Catamarca. Ustedes saben que es la fiesta nacional e internacional del poncho, ¿sí? Que se hace en invierno, es la fiesta más larga del país, porque dura 10 días y bueno, vamos a hacer un poco de propaganda también. Nosotros vivimos del festival, desde que comienza la actividad festivalera hasta que culmina. Nosotros culminamos nuestra actividad festivalera con el Festival Nacional de Cabrito, pero tenemos eventos durante todo el año, comenzamos la actividad el día 8 de marzo, que festejamos el Día de la Mujer, donde actúan mujeres, armamos un escenario en un lugar que tenemos predispuesto para organizar la fiesta, y se hace el Día de la Mujer, donde compartimos con todas las mujeres, y por supuesto los hombres tienen la oportunidad de ver a todas esas bellas mujeres cantar, ¿no? Después tenemos en junio tenemos otro evento importante, en mayo, perdón, tenemos el Festival de la Tableta, es el día del recreo de la fundación de la ciudad, y también tenemos un festival. Después tenemos en junio el Día del Padre, el 20 de julio, que es el Día del Amigo, nosotros lo declaramos el Día de la Cultura Recreína, y ese día también hacemos otro festival. Después tenemos la jornada en agosto, que es el mes del niño. En septiembre tenemos la fiesta de la primavera con todos los jóvenes. En octubre tenemos el Día de la Madre, que lo organizamos también. El año pasado nos visitaron los Guaira, así que tuvimos un hermoso evento y muchos artistas más. En noviembre tenemos el Festival del Quesillo, que es en Casa de Piedra. En diciembre tenemos el Festival Folcloreando en Esquiú. Y en enero tenemos el Festival Costa de la Sierra. Cada uno de estos festivales tiene una mínima entrada, salvo el caso del Festival Costa de la Sierra, que es un festival totalmente gratuito. Y todos los que van a cantar en el Cabrito van y cantan primero en el Festival Costa de la Sierra para poder ingresar al Cabrito. Si no, no le damos permiso. Es un festival popular que está pegado a la sierra del Cerro Ancasti, así que también los invitamos en enero. Bueno, acaba de finalizar eso, y bueno, la fiesta mayor, como les volví a repetir, es el Festival Nacional de Cabrito, que este año tiene 5 noches, 4 noches de folclore y 1 de cuarteto. Así que los esperamos a todos. También tenemos un festival de rock, que este año lo hacemos a beneficio de nuestros hermanos del Rodeo y de Cicán, que lamentablemente ustedes todos saben lo que ha pasado. El festival es para que la gente que nos pueda visitar pueda disfrutar de una hermosa fiesta donde puedan comer los mejores cabritos, ¿no? Muchísimas gracias. Y continuando allí en la ciudad de Cosquín, allí estuvo una de nuestras cámaras, allí estuvo Marcelo Soria con la cámara, allí estuvimos con toda la información en este lanzamiento oficial del Festival Nacional del Cabrito, y conversamos con precisamente el intendente de la ciudad de Recreo, el doctor Daniel Ponti. Sí, sí, queremos que nuestro festival se difunda en todos lados, lo estuvimos difundiendo en Tinogasta, en La Vendimia, en San Sebastián, el Festival de Pomar. También estuvimos con la delegación en el Festival Nacional de la Chacarera. Hoy estamos en Cosquín y bueno, lo vamos a seguir difundiendo al festival en distintos puntos del país. Tenemos un contacto para difundirlo en La Matanza ahora a través de un canal de televisión. Y bueno, estamos de a poquito introduciéndonos en los distintos programas de televisión, en los distintos lugares para que nuestro festival se conozca cada vez más, ¿no? El Festival Nacional de Cabrito, 42 años en la próxima edición, yo creo que habla por las claras de la trayectoria y la importancia que tiene, ¿no? Y particularmente dándole este empuje o esta revalorización de lo que tienen que tener los acontecimientos culturales como son estos festivales, ¿no? Nosotros queremos que, ustedes saben que el Festival Nacional de Cabrito es una cuestión de Estado. Entonces queremos que, como es una cuestión de Estado,
y hay mucha gente que vive de nuestro festival, entonces queremos que este festival tenga la posibilidad de la trascendencia que por supuesto hace varios años se viene trabajando desde el año 2003, 2004 se viene trabajando en poner al festival en un lugar que no todos los festivales lo tienen, que es ponerlo en el tapete y que por supuesto todos los artistas lo conozcan. Este año tenemos una noche más en el festival porque cada año tenemos cada vez más artistas y bueno, este año queremos, vamos a hacer algo especial, ¿no? Vamos a habilitar el teatro para que todos los nuevos valores y la gente que quiera visitar a Recreo y tratar de cantar, no solo en el festival, sino también en el cine teatro, hagan este tipo de esfuerzo y lleguen hasta Recreo para darle esta posibilidad de que se concrete un sueño para ellos, ¿no? Como medio de prensa del portal de recreo.com vimos que en esta oportunidad la mesa estaba compuesta ante la presentación de esto de que Festival del Cabrito con una autoridad provincial y el director de cultura acompañando a la autoridad provincial. Eso es importante. Sí, bueno, la senadora vive conmigo. Nosotros somos no solo compañeros de la vida, sino que nos une también y nosotros a través del folclore nos conocimos, ella bailando, yo cantando, así que esto es una pasión que nos une a nosotros. También Freddy, que bueno, está haciendo un trabajo incansable, yo prácticamente me he desobligado de la parte artística del festival y prácticamente la maneja Freddy, que creo que lo está haciendo bien. Bueno, este año vamos a comprobar y vamos a ponerlo a prueba al director de Cultura de la Municipalidad de Recreo, a ver cómo se porta en la organización de este festival, ¿no? Intendente, significa mucho esfuerzo, mucha inversión, difundir el festival, la realización. Hoy estamos viendo ese hermoso y gigantesco escenario que se está llevando a cabo donde se va a realizar el Festival del Cabrito, ¿no? Sí. Bueno, todavía no hemos cerrado los números de la inversión del festival, pero del escenario, bueno, son unos cuantos pesos que hemos querido poner en la cultura y al evento más importante que tenemos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, así que las ganas más que todo de difundir al Festival de Cabrito. No, cuando uno maneja el Estado y cuando el Estado, uno es parte del Estado, creo que se necesitan ganas de difundir al festival, ganas de que los medios locales estén acá, ganas de que los medios nacionales estén acá, ganas de que nosotros tengamos la posibilidad de ir festival por festival difundiendo nuestro festival. No solo con el folletería, con la cartelera, sino también con la parte de la cultura, ¿no? Con el canto y demás. Así que creo que esto es lo importante y bueno, a disfrutar del festival, ¿no? A continuación, ¿dónde nos vamos a presentar? Buenos Aires, gracias a la directora de la Casa de Catamarca, a Janina Martínez, nos está organizando todo para la que tiene que ver con los canales de televisión, para que podamos tener la presentación directamente desde Buenos Aires, el Festival Nacional de Cabrito. Esto es lo que está coordinando, por supuesto, Freddy. Seguramente la primera quincena de febrero estaremos por Buenos Aires para que la gente conozca, la gente de Buenos Aires conozca nuestro festival, ¿no? Todo el norte ya lo conoce. Queremos, por supuesto, que la parte, la gente de Buenos Aires, la gente de Córdoba, de Santa Fe, que conozca nuestro festival, que son la gente que invierte en turismo y puede ir al festival a disfrutarlo, ¿no? Que esto es lo que queremos nosotros y lo importante, ¿no?
digo, una cartelera importante para esta nueva edición del Cabrito, pero también se pensó en que la familia vaya al festival, digo, por el precio de las entradas, que son accesibles, teniendo en cuenta otros festivales también de gran trayectoria y que los precios de las entradas están muy elevados, ¿no? Sí, nosotros, esta es una entrada popular, donde puede concurrir la familia, un abono de 150 pesos las tres noches, el Festival Infantil 30 pesos y bueno, el Festival del Cuarteto, que en estos días estamos definiendo el precio de la entrada, que es más para los jóvenes y demás. Pero creo que el festival folclórico, la parte folclórica, es para la familia, es para la gente, para el turista, para toda la gente que visita el recreo y tenga la posibilidad de estar en nuestro festival, ¿no? Muy bien, nos vamos a ir buscando una nueva pausa comercial. Pausa, no se vaya, tenemos muchos encuentros para compartir con ustedes. Tenemos un encuentro regional que queremos que usted lo disfrute. ¿De qué se trata? Después de la pausa se lo cuento. Con la información nos vamos al deporte. En esta oportunidad vamos a la ciudad de Frías. Usted sabe que se puso en marcha el TDI 2014, el torneo del interior, en el cual cuatro equipos de la ciudad de Frías participan. Todos están en la misma zona, en la zona 70. Vamos a ir con el primer informe porque el día sábado se puso en marcha el torneo del interior y se enfrentaban. El último campeón de la ciudad de Frías, Central Córdoba, recibía al subcampeón, al segundo clasificado, me refiero al Club Social y Deportivo Coino. Los equipos de la ciudad de Frías debutaron en el torneo del interior, recordamos son cuatro, representantes de la ciudad de la amistad en el TDI 2014, los partidos que se jugaron íntegramente en cancha de Central Córdoba, donde hicieron de local precisamente el dueño de casa Central Córdoba, que recibía a Coinor, y Villa Paulina, que jugó el domingo frente al Club Atlético Talleres. Los equipos de Fría juegan en la zona número 70 del torneo del interior, en una tarde iluminada de Nelson Pajón, que convirtió los dos goles para el Club Social y Deportivo Coinor. Los gringos, casualmente, se quedaron con el triunfo por 2-1 frente a Central Córdoba de la ciudad de Frías. A los 12 minutos, en Central Córdoba se iba expulsado Juan Tapia, se iba a quedar con 10 jugadores Central, mientras que la gente de Coinor no supo sacarle provecho al jugador de más que tenía en el campo de juego, de forma tal de que Central Córdoba precisamente fue quien a través de José Molina, abría el marcador y ponía 1-0 a la gente de Central Córdoba arriba en el marcador. Luego, en el trámite del partido, nos íbamos a encontrar con un segundo tiempo distinto, diferente. Coinor también se quedó con un hombre menos. Los dos quedaron con 10 jugadores en el campo de juego. Central Córdoba volvió a perder a uno de sus jugadores, Carlos Abad, y se quedaba con 9 jugadores en el campo de juego. Los goles en el primer tiempo de José Molina para Central. En el segundo tiempo, a los 29 y a los 39 minutos, Nelson Pajón marcaba para la gente del Club Social y Deportivo Coinor. Recordamos que Central Córdoba fue el primer equipo clasificado para el torneo del interior, mientras que Central Córdoba lo hacía en primer lugar, Coinor en segundo lugar. Allí estamos viendo el desarrollo del encuentro y va a llegar un gol, o va a llegar el único gol que pudimos captar. Aquí viene la jugada que la inicia precisamente Bustos, se la va a dar a Pajón para que este defina por sobre del arquero y ponga el 1-1 transitorio. Vamos a ver, señor director, ahí está, estamos viendo, volviendo hacia atrás, y vamos a ver la reiteración de este gol. Bustos para Pajón por arriba del arquero, que con mano cambiada quiso sacar esta pelota, nada que hacer para el arquero ferroviario. Este era el empate transitorio. Después, el mismo Nelson Pajón
iba a convertir el segundo gol para poner cifras definitivas en el marcador. Y de esta manera, Koynor se quedaría con 3 puntos muy importante en el debut, en el inicio de esta zona 70, partido que se jugó, recordamos, en cancha de Central Córdoba el día sábado a las 18 horas. Y continuando con el torneo del interior, continuando con lo que ocurre en los equipos de Fría, o con lo que ocurrió con los equipos de Fría, el domingo, después de la hora 18, se jugó el segundo partido, partido en el cual se enfrentaron Villa Paulina, que hace de local en cancha de Central Córdoba, enfrentaba al Club Atlético Talleres. Talleres, como visitante, se llevó 3 puntos valiosísimos en este arranque del TDI 2014. Y el torneo del interior con los equipos de Frías iba a continuar el día domingo a las 18 horas. Villa Paulina, siendo de local en cancha de Central Córdoba, recibía al Club Atlético Talleres. Estos clásicos rivales de la ciudad de la amistad se enfrentaban en un partido durísimo. Allí estamos viendo la parcialidad precisamente de Villa Paulina, que colmó el estadio, que fue a alentar a su equipo. En el desarrollo del encuentro, precisamente un partido muy luchado, muy áspero, muy friccionado, especialmente en la zona media. En un encuentro que terminó con el triunfo del Club Atlético Talleres, que lo dio vuelta al partido, que al igual que el día anterior, Koynor, que había empezado perdiendo con Central, también pudo dar vuelta al partido. Talleres hizo lo propio, porque la apertura del marcador había llegado a través de David Romano a los 25 minutos del primer tiempo. Leandro Pusterla, un minuto después, a los 26 del primer tiempo, iba a poner parcialidad en el resultado, mientras que Paolo Pisano iba a ser el autor del gol que le diera el triunfo a Talleres ya en el segundo tiempo, a los 10 minutos. El árbitro fue Víctor Quiroga, el árbitro del encuentro. Recordamos, en un partido que se jugó en cancha de Central Córdoba por la zona 70 del torneo del interior. Allí, en el arranque nomás del encuentro, se demostró, se vio que el partido iba a ser muy difícil. Hubo situaciones de peligro como esta, por ejemplo, donde Daniel Herrera podría haber abierto el marcador luego de un tiro libre ejecutado por Gonzalo Miranda, gente de Villa Paulina, acostumbrado a la lucha, al corazón, al tesón que ponen en cada participación en el torneo del interior. Los equipos de Frías reforzados prácticamente con jugadores locales, muy pocos llegaron desde afuera. La novedad en el Club Atlético Talleres, el regreso de Claudio Vega y Adrián Vega, que no pudo ser de la partida debido a que no llegó su pase desde la Liga de Godoy Cruz, a donde se encuentra el pase del jugador. Volviendo al partido, vamos a ver precisamente el desarrollo de este encuentro, que fue un encuentro muy duro, muy disputado, muy peleado, con el posicionamiento de la pelota para ambos equipos. Recordamos que a los 25 minutos, desde un tiro de esquina, David Romano pudo abrir el marcador, y también, por supuesto, Leandro Pusterlo, en una jugada magnífica dentro del área, sacándose un jugador de encima, pudo convertir su gol. Este va a ser el único gol que pudimos captar de Talleres. Paolo Pisano, después de este tiro de esquina, todos buscando la pelota, va a quedar para Vega, que la va a acomodar. Lo ve a Pisano, la tira, cabeza del número 9, del goleador del Club Atlético Talleres, para el festejo, para el delirio de los tallarines, festejando allí con su hinchada. 10 minutos del segundo tiempo, el partido se ponía 2-1 y esto no se iba a modificar hasta la finalización del encuentro. Recordamos que el próximo fin de semana Talleres será local frente a Central Córdoba, mientras que Koynor será local en su estadio frente a Villa Paulina, dos encuentros que se van a jugar entre el sábado y el domingo próximo. Y les venía comentando con respecto a los encuentros regionales. Le venía comentando que usted debe agendarlo, debe anotarlo, debe prepararse para ver
esta nueva propuesta que tiene nuestro canal, que va a tener como cara visible, como conductor, como el hombre que sabe y que conoce muchísimo de este andar en los escenarios folclóricos. Me refiero a José Pepe Yunes, de Canal 8 de Catamarca, un compañero de trabajo que va a estar presentándole estos encuentros regionales. Pero ¿quién mejor que a Pepe Yunes le preguntemos de qué se tratan o de qué se va a tratar los encuentros regionales? Esto nos dice Pepe. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este encuentro tan especial. Este encuentro que les digo es especial específicamente porque especial es el material que tenemos acumulado a lo largo de tantos años de esta producción, de esta productora, de guardar para la posteridad los grandes momentos del canto, del folclore, nuestros grandes festivales provinciales, tanto en Catamarca, en Tucumán, en Santiago del Estero. En fin, vamos a darnos el gusto de recuperar aquellas viejas y queridas imágenes que tenemos guardadas, no solamente en la cinta, en el video, o en el vídeo, como hay que decirlo, sino también guardadas en el corazón y en la memoria. Vamos a recuperar un montón de material bello. Muy bien, y con este adelanto, ya sabe usted, vaya agendándolo, vaya teniéndolo en cuenta, vaya esperándolo, porque se van a venir los encuentros regionales aquí por nuestro canal. Nos vamos a ir buscando una nueva pausa comercial. No se vaya, cuando regresemos, sí, nos metemos de lleno con Carlos, con Elizabeth, Eli, como le dice su familia. Nos van a contar cómo vivieron el alud en el rodeo, cómo fueron esas horas, cómo la noche y el agua los separó y cómo se encontraron después. Un relato realmente conmovedor. Sobrevivientes de la luz en el rodeo. Quédese con nosotros. Última pausa, ya volvemos. Muy bien, empezamos aquí nuestro bloque informativo y nos vamos a trasladar hasta el domicilio de Elizabeth. Elizabeth es esposa de Daniel Zoraire. Carlos Zoraire es su cuñado, es hermano de Daniel, y junto a su esposa estuvieron en el rodeo. Los dos matrimonios, las dos familias, los dos hermanos con sus respectivas esposas fueron a pasar un fin de semana, a compartir un fin de semana al aire libre, a disfrutar de un par de horas, de un par de días de vacaciones. Nunca se iban a imaginar que al llegar al rodeo, que al estar en ese lugar, iban a ser parte, sus vidas iban a cambiar rotundamente después de lo que ocurrió la semana pasada en el rodeo con el alud que se cobró hasta el momento 14 vidas, que hay 4 personas que se encuentran todavía desaparecidas, que están buscándolas. Pero ¿quién mejor que Carlos y Elizabeth que nos vayan y que nos cuenten qué es lo que ocurrió, cómo vivieron ellos la noche de la luz en el rodeo? Un testimonio crudo, realista, conmovedor. Carlos y Elizabeth nos contaron sus vivencias. Después nosotros hemos salido a las 7 de la mañana, llegamos a las 11 de la mañana en el rodeo. El rodeo entramos y decía, hemos tomado mate, hemos comido, después fuimos a las piletas, a los piletones, después nos fuimos al río, después nos bañó y a la tarde, ya cerca de las 9 y media, 10 empezó a llover. Y cuando empezó a llover, después ya paró un poco el agua y después ya creció el río. Y al rato ha sido un reventón que era se venían unas cosas, era impresionante, como se venían las montañas abajo. Y como a las 10, yo sé que los llegó el alud ese que hemos tenido que salir de las carpas desnudos, prácticamente de llor. Éramos 4 nosotros. Eli y Carlos, ustedes estaban, tenían dos carpas, estaban... Cada uno en una carpa estaban. Yo estaba con mi esposa, que se llama Mirta Jerez, y bueno, ella la Eli, con mi hermano Daniel. Y bueno, en ese momento que empezó a llegar la luz, que ahí hemos salido corriendo, disparo. O sea, si nos con ojotas de llor, hemos salido como... sin nada. ¿Cómo se ha podido? Claro, y ahí yo estaba metido en el baño, donde tenían que, en esos baños que uno se bañaba, tenían para, bueno, ahí estaba metido. O sea, se hemos ganado ahí.
y ahí empezó a entrar la agua, ese cáncer de luz que ya lo estaba tapando. Entonces hemos abierto las puertas de los baños, hemos sacado y hemos trabado las puertas, ya hemos tapado las puertas de entrada con las puertas para que no nos entre el barro. Y ahí estuvimos como cerca de 5 horas. Y ahí ya ahí empezó a llevar a arrastrar los autos, camionetas, gente que también quiero salvar los autos, los ha llevado. Después las piedras que pasaban, esas piedras de 600 kilos, eran unas piedras inmensas que volteó casa. Carlos, vos me contabas que, bueno, vos lamentablemente tuviste una vista privilegiada porque por frente de tus ojos pasaba todo. Pasaba todo ahí en la parte donde estaba yo. Yo estaba justo en los baños y pasaba todo lo que pasó, sí, en la parte que yo estaba ahí, pasó todo y pasaba la luz por la parte nuestra. Era impresionante lo que se levantaba cerca de medio metro, levantaba el agua y pasaba por ahí. ¿Los vehículos, las piedras, a dónde todo iban a parar? Iba a parar en los peletones, que había una peleta de 2 metros, la otra de 4 metros. Todos los autos los iba llevando en las distintas piletas hasta que las tapado. Tapó los autos, camionetas, otros camionetas, ya las saco para el camino. Se les caído los palos de luz, les metió con los árboles, los ha roto. Se han quedado autos hechos picadillos. Carlos, vos me decías, por allí había gente que sin darse cuenta, por querer salvar su auto que era último modelo, sí, se metían en el auto y querían salvar. Se han subido en el auto la gente y esa gente también las arrastró con los autos. Hay una que se salvó, quedó agarrada en un árbol y esa gente se salvó porque se quedó agarrada contra de la pileta en que era de esa gente. Ese salvó después que pasó la luz, ya como 5 horas que ha durado, esa gente la han bajado y han salido viva. Pero hay mucha gente que han querido salir por la parte que nosotros teníamos, que era todo como asfalto, o sea, un camino que tenía hecho todo de cemento. Esa gente, alguna que quiere correr de ahí, esa gente las arrastró al río, las lleva. Las llevó más arriba. Eli, vos me decías recién que cuando llegan ese instinto distinto que tienen las mujeres, ese otro presentimiento, ese sexto sentido, vos me decías, no hubo advertencia de ninguna naturaleza. De ninguna manera, a nosotros nunca nos han llamado un llamado de atención, una alerta de algo, no. ¿No decirle el río es peligroso? No, jamás, nunca nos han dicho nada. Lo bueno que me dijeron a mí en la tarde era que sí se venía una lluvia, pero de que, digamos, iba a venir... ¿De que se crecía el río? No, esas cosas, nada, ni que iba a venir una luz, tampoco nada, nadie sabía nada. Si a nosotros lo agarró a las 10 de la noche, si agradecí que lo agarró a las 10 de la noche, pues se lo agarró a la madrugada, lo mata todo. ¿Ustedes no estaban durmiendo todavía? No, nosotros no estábamos durmiendo, estábamos con mi marido, él estaba por tomar una cerveza y yo le estaba por hacerle de comer. Y empezó los ruidos, el relámpago, los truenos, eran tremendos. Y ahí vimos nosotros el relámpago y el trueno que como si fuese que pegó en el cerro. Y ahí comenzó una vibración que yo le decía a mi marido, que estábamos dentro de la carpa, le decía yo, ¿qué es ese ruido? No, me dice, es de lo mismo, del mismo trueno. No, le digo, yo no es el trueno. Entonces yo, el instinto mío que hago, abrir la carpa, porque yo la cerré a la carpa, yo la abro a la carpa y me doy con el río que era... Se levantaba a los 10 metros, pasaba ya del paredón, de lo que estaba, lo que hacía el ruido. Y ahí vimos, bueno, que se venía con todo, piedra, agua, era una agua... Ya era barro porque no era una agua. ¿A todo esto había luz en el camping? ¿Ya se había cortado? Realmente se cortó la luz y quedamos al oscuro, todos quedamos al oscuro. Tenemos linterna nomás, la gente que ya tiene linterna. Ya cuando salimos nosotros nomás de la carpa a correr, a buscar auxilio, ayuda, ya se había cortado la luz, ya no había luz. ¿Y qué es lo primero que escuchan ustedes cuando salen de la carpa? Gente pidiendo auxilio, la gente alertando. Los niños lloraban, mujeres que gritaban y decían que se salven. Porque era impresionante lo que se venía del más allá del fondo, porque era inmenso el campi. Uh-huh. Había muchísimas carpas, mucha gente había. Y los niños corrían y las mujeres... Había muchos niños había. Sí, en la carpa que estaba, ya estábamos nosotros, cuando nosotros sacamos la cabeza, vemos, ya no había ninguna carpa, ya la lleva toda. Las nuestras, quien quedó parada, esas carpas que estaban bien puestas, esas carpitas que son chiquitas, que las ponen, esas las llevo con todo al río.
¿Ustedes alcanzan a salir y se refugian en este lugar en donde vos me decías? El baño, donde digamos, es para que en la cantina, donde tienen la cantina para bañarse, donde tenemos para los baños, digamos, ahí se ganamos nosotros. O sea, claro, pero se da una situación, me decía Eli, porque él se separa de ustedes, o sea, el agua lo separa. Nosotros nos separamos ahí cuando nosotros llegamos a un paredón donde era alto, no había agua, y él pasa. Él pasa porque el agua lo lleva hasta ahí, hasta donde, bueno. Y ahí estábamos en la incógnita esa, que no sabíamos si él estaba vivo o a dónde estaba, porque más de la hora y media recién fuimos a saber de él. ¿Y ustedes dónde se suben? Nosotros nos subimos al techo, con mi marido, y había otra señora con una chica más y un niño. ¿Y la esposa de él? Y la esposa de él. Y estábamos ahí, pasamos la mayoría de las horas ahí, tapado con un acolchado que había llevado yo, frío, mojado, el miedo que el río venga hacia nosotros, porque nosotros lo único que veíamos era el río. Ellos veían todo porque estaban de frente, claro. Nosotros estábamos hacia atrás. Carlos, ¿y vos en ese momento pensabas dónde está mi familia, claro, mi hermano, mi cuñada? Pensaba que mi hermano, digo, capaz que se entró al auto porque, digamos, pensé que me voy a ganar en el auto. Digo, entonces eso lo llevo en el auto a todos, diciendo al tres, yo no sabía si estaban vivos también o no. Porque terrible momento pensar que... Yo digo, ¿será que se ha ido al auto y lo llevó? Como dice, lo iba llevando, arrastraba todos los autos y bueno, no sé, si aquí uno quedó ahí, bueno, y yo estaba con otra gente, un montón de gente, teníamos como 20, había chicos, todos ahí estábamos metidos nosotros en el baño, ahí estábamos, ahí nos refugiamos, sacó las puertas a los baños, hemos tapado las entradas y ahí hemos estado para poder... Vos me decías, las piedras pasaban por el costado de ustedes. Nosotros, semejantes piedras, 600 kilos, 700 kilos las piedras, eran piedras bolas, esas que son casi huevos, era impresionante. Carlos, ¿y cómo es el reencuentro? ¿Cómo te enteras vos dónde estaba el resto de la familia? Nosotros justo en el baño que teníamos, tenía una ventana que daba para el costado, para el costado donde estaban ellos. Rompemos esa ventana porque nosotros con el miedo de que se la seguía, digamos, seguía viniendo esa corriente de agua, ya los iba a subir nosotros, habíamos puesto las puertas. Entonces, cualquier cosa, ya habíamos roto la ventana para sacar a la gente de ahí y llevarla más para arriba. Claro. Y ahí, por eso, y después de ahí nos comunicamos. De ahí veo una señora que tenía un hijo ahí que estaba con nosotros y no sé si era el yerno. Y ella empezó a preguntar si estaba el hijo, el yerno. Y de ahí pregunta si mi señor, o ella pregunta si yo estaba. Preguntaba si ahí estaba un Carlos Soray. Y ahí me da un gorrito y me avisa y yo digo si era yo, Carlos Soray. De ahí salgo por la cabeza, yo salgo por la ventana y le aviso que yo estaba ahí. Y ahí es donde más o menos nos conectamos, que estábamos vivos todos. Que hemos vuelto a vivir todo, porque ya estábamos todos. Digamos, bueno, ahora ya estamos todos a salvo, porque... Era tremendo, tremendo, porque no sabíamos la desesperación de él y los niños que lloraban, las mujeres que lloraban, y bueno. ¿Y cómo ha sido la ayuda que han recibido? ¿Cómo ha actuado la gente, Defensa Civil, la gente de Catamarca? Nosotros calculamos como a las 3, 4 de la mañana, no tenemos, no sé ni hora, te dice. Nosotros lo sacan ya cuando pasa todo el agua, ya se, digamos, baja, ya deja de salir, se baja un poco, digamos, el río, los vienen los vaquianos, los Defensa Civil, los vienen a buscar. Sí. A nosotros sacan por la orilla descalzo, yo estaba de yo nada más y nada en el cuerpo, todo descalzo. Y el barro estaba más o menos por el lado de las rodillas. Y lo saco por la orilla, lo llevo más arriba. Tenemos un cálculo de 3, 4 más, no tenemos noción de hora. Y ya los llevan más arriba, de ahí los dejan en una casa de una señora que presta la casa y los iban sacando de 10 en 10. Agarró de la mano y para que no nos vamos a perder, claro, para que no se vamos a caer, porque de noche no se ve nada, nosotros íbamos al oscuro. Hasta que lo ponen arriba. Ahí arriba ya hemos quedado hasta que después han venido la gente de 17, nos han traído agua mineral, después nos han traído sangre de milanesa, coca, después nos han traído los chicos, para los chicos les han traído frazada, nosotros nos han traído toallón, porque yo estaba sin nada, que eso es por lo menos mi tapado yo. Y bueno, ahí han ayudado a la gente, bien, portó bien todo. Bien, hasta médicos nos mandaron, médicos también había. Bien, todo. Y médico. Eli y Carlos, yo les pregunto a ustedes que han vivido ese momento tan difícil, tan duro, en donde se ha perdido vidas, han visto gente que ha desaparecido y no se la ha vuelto. ¿Cómo ha sido cuando ya aparecía la luz del día, cuando ya ha aclarado? Para nosotros, ya cuando me han podido ver, ya ha visto el desastre, se mandó el río, lo ha abierto en dos partes, los paredones, lo ha volteado, el río lo ha hundido. Y de ahí después nosotros hemos, a las 7 de la mañana ya nos vamos, ya empezó a aclarar, nos vamos a querer sacar las cosas, la policía no nos dejaba sacar, porque justo había una señora ahí que en la casa, que la misma piedra le acordó por la mitad y la señora se la había muerto con la chiquita, que estaban sepultadas, la encontró enterrada. Entonces nos dejaban pasar por eso, en un descuido que la policía ya visto, le encontró a esa gente, nosotros ahí nos vamos arriba a buscar las cosas, en las carpas. Menos mal que estábamos en las cosas en las carpas, está todo mojado, pero hemos sacado las cosas.
Sí, se ha perdido, hemos perdido sillones, conservadora, la garrafa que teníamos para hacer las cosas, para cocinar todas las cosas, las llevo al río. Pero ¿los vehículos de ustedes? También los lleva del auto que quedó arriba de del piletón, también los lleva, agradece que se quedó colgado en el piletón. Hay otros autos que los lleva al río, eso los destruye. Y después los autos que los enterró en el piletón. Él y vos me decías, por allí como madre, el pedido de auxilio es lo que te queda... Sí, como recuerdo. Me quedó como recuerdo el llamado de auxilio de las mamás, los niños que lloraban y el ruido extremoso, ese ruido que era, que se venía encima todo. Era tremendo. Estaba en la donde se ha venido, nosotros estamos todos bien arriba, donde ha sido el desastre. Nosotros nos salvamos, mira, ya porque Dios es grande, porque si no nos metíamos ahí, no tenías a dónde irte. Podríamos decir que ese día han vuelto a nacer. Sí, porque si vos querías disparar, te agarraba la luz, te arrastraba, a dónde vayas, te podías en auto y de acá 6, 7 cuadras, te alcanzaba igual, te estrellaba y te mataba igual porque te metía las piedras y te sepultaba. Lo llevaba. Claro, la fuerza que traía el barro, el agua, no permitía de hacerle resistencia. No, te volteaba, te iba a voltear, se te lleva con todo. Arrastraba lo que agarraba, plantas, todo. Sin lugar a dudas, un verano, unas vacaciones, una vivencia que ustedes no la han buscado, pero que va a quedar guardada en el recuerdo. Imagina que venga, que vayamos justo nosotros y los pases. Que hay gente que han perdido autos nuevos, que recién sacado, lamentablemente. Pero las vidas humanas es lo más importante, que se hayan salvado. Lo material puede regresar y de alguna manera. Eso de menos, alguna de las pérdidas, eso de menos. Lo que es importante es que uno esté vivo. Si hemos salvado, digo, porque un Dios grande. Hoy lo tenemos para contar. Que hoy lo pueden contar, exactamente. Eli, Carlos, muchísimas gracias por el testimonio. Y nosotros lo que queríamos era que la gente lo conozca de ustedes de primera mano, de los momentos esos que han vivido. Y que han tenido la suerte de poder regresar, porque hay mucha gente que lamentablemente no ha podido volver. Hemos vuelto a vivir, bueno, les agradezco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Realmente conmovedor los relatos. Realmente lo que vivieron estas personas, estos frienses que estuvieron en el rodeo, que fueron a pasar unos días de vacaciones, que fueron a compartir en familia, unos días en total paz y tranquilidad, se encontraron de frente con la cara de la muerte, se encontraron con el desastre, con lo terrible que puede ser muchas veces la madre naturaleza, se encontraron con un panorama desolador, con un panorama que se cobró 14 víctimas, como ellos nos decían, con momentos realmente angustiantes. Con esas imágenes, esos gritos, esos pedidos de auxilios que van a quedar en su mente, en su memoria. Sin lugar a dudas que tanto la familia, que Carlos y su señora esposa, que Daniel Zoraire y Elizabeth nacieron de vuelta después de lo que ocurrió, porque tuvieron mejor suerte que algunas otras personas que no corrieron con la misma suerte que ellos. No vamos a ir buscando los datos del tiempo, si le parece bien, antes del cierre de nuestro programa, vamos con los datos del tiempo. Bienvenidos a Infoclima TV. Para la jornada del día jueves, el frente transitorio que se encontraba afectando las provincias del sur del litoral y el norte del país permanecerán en la región, mientras que el resto de la Argentina irá con un cielo de parcialmente nublado a despejado con altas temperaturas. Algunas otras lloviznas se contemplarán hacia el sur de Neuquén y en Tierra del Fuego. En el norte del litoral, en la provincia de Formosa, 38 grados alcanzaría el valor de la máxima, así que será una jornada muy calurosa. En las provincias del Chaco y Corrientes, las mínimas serán de 24 grados y las máximas alcanzarían los 37. Mientras que en la provincia de Misiones, la mínima de 25 grados y la máxima también alcanzaría los 37 grados por la tarde. Para las provincias del centro y el sur del litoral, en Córdoba se espera una mínima de 21 grados por la mañana y la máxima será de 32 grados por la tarde. El cielo en este caso se mantendrá con una nubosidad variable. En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, la mínima será de 21 grados y la máxima de 26. Se esperan algunas tormentas y chaparrones.
En la provincia de Buenos Aires, para Capital Federal, la mínima será de 20 grados y la máxima de 30. El cielo parcialmente nublado. En la costa atlántica, el cielo irá de completamente despejado a parcialmente nublado. La mínima será de 14 grados y la máxima alcanzaría los 26 y 28 grados. Para la provincia de La Pampa, altas temperaturas también, la mínima de 16 y la máxima de 31. Para las provincias de Cuyo, una temperatura muy inestable, con el cielo completamente despejado. Para las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, las mínimas correrán entre los 20 y 22 grados. Las máximas alcanzarían los 33. Para el norte del país se espera un tiempo muy inestable con algunas lloviznas. Las mínimas serán de 17 grados y las máximas alcanzarían los 26. Para la Patagonia hacia el norte se espera un buen tiempo, clima bastante soleado. La mínima de 16 y la máxima alcanzaría los 32 grados. En la cordillera algunas lloviznas aisladas, 9 grados la mínima y la máxima de 18. Mientras que para la costa atlántica el cielo permanecerá con una nubosidad variable. La mínima será de 14 y la máxima de 23. Como les adelantaba, hacia el sur del país vamos a tener una nubosidad variable en aumento hacia la tarde. La mínima será de 7 grados en Santa Cruz, la máxima de 13 grados. En Tierra de Fuego se esperan algunas lluvias también, 5 grados la mínima por la mañana y por la tarde 8 grados. Finalmente, en las Islas Malvinas el cielo estará parcialmente nublado y la máxima será de 11 grados. Ahora sí les recuerdo que para más información pueden acceder todos los días a nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora, los espero en una próxima emisión con más pronóstico del tiempo. Ahora sí, estamos llegando al final de nuestro programa, punto final para nuestro programa de hoy. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 22. Las reiteraciones de nuestro programa el día jueves a partir de la hora 13. También el jueves a partir de la hora 22. El día viernes a partir de la hora 20. Y el día sábado a partir de la hora 13. En Catamarca, los jueves a partir de la hora 20. Como siempre, a través de Canal 8, el canal que nos pone al aire para toda la provincia de Catamarca, para el Valle Central y para todo el interior de la provincia. Nada más, punto final para nuestro programa. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo miércoles. Hasta entonces y que tengan ustedes muy buenas noches.